En realidad, yo he sentido desde muy pequeño una atracción muy grande por el mundo del teatro. En mi pueblo llegaban cosas, me acuerdo, había de todo, había alguna comedia, alguna revista, habían espectáculos, algunos de calidad, porque una de las personas que llevaba en Blanca el teatro, Estanislao Parra, el Teatro Victoria, le gustaba mucho el mundo del espectáculo y trajo a nuestro pueblo personajes tan importantes como fue María Fernanda Ladrón de Guevara, que era la madre de Amparo Ribelles, la abuela de todas las Rañagas y toda esta gente que están en televisión todavía. Pero allí yo me acuerdo que yo de joven vi cantar a Juanita Reina. He visto cosas realmente. Ismael Merlo estuvo en mi pueblo, también papá de otra saga importante, de gente muy importante del teatro. Y también pasó una cosa muy curiosa, y es que yo, cuando tenía 17 años, una señora de Blanca que se llamaba Esperanza Castillo y que fue un poco el alma de lo que es el teatro popular en el pueblo, me pidió que por qué no hacía un papel en una representación que iban a hacer sobre una obra de Muñoz Seca y Pérez Fernández que se llamaba Mi Padre. Y entonces dije, bueno, enséñame lo que es. Y dice, no, tú vente y vas a ensayar. La historia fue, yo tenía 17 años y me dio el papel de un señor de 70. Me acuerdo que me pusieron en el pelo un puñado de polvo de talco, me pintaron la cara así, pusieron unas gafas, me pusieron mayor. Y me dijo, tú muévete despacio, me pusieron como una, porque yo estaba delgado como casi ahora, y en cambio me pusieron como un cojín, una almohada aquí en la panza, me pusieron los pantalones de una persona más grande. La verdad, el espectáculo fue tan bonito, ya me gustaba a mí el teatro, pero aquello de cualquier modo me dejó mucho más enganchado a una cosa de lo que es en fondo el teatro, porque el teatro, daros cuenta que es una especie de juego. ¿Qué niño de pequeño no ha imitado a otra persona? Los primeros juegos son los de esconderse, los de, no sé cómo decir, hacerse pasar por otro, que es una cosa bellísima. Y en realidad el teatro tiene una cosa socialmente muy importante, porque daros cuenta que durante muchísimos siglos no todo el mundo sabía leer. ¿Por qué fue en Inglaterra o en la España de Lope de Vega o de Tirso de Molina? ¿Por qué hubo aquella especie de furor hacia el teatro? Porque era la posibilidad de dejar que la transmisión de una historia, de un cuento, no fuese solo a través de alguien que lo podía leer o que se lo contaba oralmente. La tradición oral ha sido hasta hace muy poco tiempo una de las armas más importantes que ha tenido el pueblo para poder relacionarse. Mas yo me acuerdo que en mi familia hubo una persona que era la tía María Jesús, y esto ya he contado algunas veces, que después de la guerra iba con el abuelo Jesús Cano, el zurdo. Iba por los campos de alrededor, desde Mula a Jumilla y desde Cieza a Mula, iban por las aldeas y vendían trozos de tela, retales, que en fondo la gente iba seguramente a operar para hacer una cabecera, un chaleco, un delantal. Y la tía iban además con un burro, llevaban las aguaderas llenas de estos trozos de tela, pero a un cierto punto la gente llegaba porque la tía contaba historias, pero las contaba de una forma muy curiosa, porque ella, por ejemplo, contaba las dos huerfanitas y cuando en la mitad de la cosa decía, contaré la semana siguiente en la casa del tío Andrés, no sé, en la zona del Lonque, vamos a contar esto. Entonces la gente volvía la semana siguiente donde ella terminaba eso y empezaba el Conde de Montecristo. O empezaba, bueno, ella tenía un repertorio particular. Ella fue un personaje muy curioso porque se leyó dos o tres veces toda la biblioteca de Blanca, pero toda la vida firmó con el dedo. No aprendió nunca a escribir.
hay una cosa para nosotros, es una cosa hoy tan natural que todos los que sabemos leer, sabemos escribir y viceversa. Y en cambio, yo he hablado sobre esto y me ha dicho mucha gente que eso no fue una cosa de siempre, que hubo un periodo arcaico, en el cual la gente, muchos sabían solo escribir o solo leer, porque además también había otra cosa importante, Sant Ambrosio de Milán acabó de llegar precisamente con una exposición que tengo sobre teatros, una exposición que partió de Cartagena, que acaba de cerrar en Milán, pero que va a ir a Fabriano, que es la ciudad del papel en Italia, irá a Taormina y a un sitio muy bonito de Sicilia también que se llama Noto, una ciudad barroca muy buena. Por lo tanto, el movimiento, he perdido el hilo de lo que os iba a decir, pero volvemos a él enseguida. No, la historia del, estaba hablando de la tía María Jesús y lo del escribir, lo de que ella toda la vida firmó con el dedo teniendo un conocimiento enorme de lo que era ese mundo. De todo modo, yo he venido hoy aquí porque me parece muy importante que, además de haber hecho el cartel, yo tenía que deciros algo sobre los espectáculos más importantes que yo he visto en mi carrera, que yo he podido seguir y de los cuales he aprendido muchísimo, porque el teatro da una serie de información, son imágenes, son momentos, son entonaciones, es un clima, una atmósfera especial. Os decía anteriormente, y esto es lo que yo quería recordaros, la historia de que precisamente no todo el mundo tenía la posibilidad antiguamente de poder acceder a una obra a través de la lectura de un libro, porque había una imposibilidad de saber leer y escribir. Pero el teatro fue por eso, tuvo un éxito arrollador. Y daros cuenta que nos parece imposible, pero hasta los años 40 o 50, muchísima gente, muchos de los que eran nuestros padres o nuestros tíos, por no decir nuestros abuelos, podemos decir, el número de personas que sabían leer y escribir era poquísimo.